Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. Comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, la voz del ángel de tu salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de cuando se presenta diarrea en adultos mayores. Puede ser una cosa seria, severa, que puede poner en mucho riesgo la vida del paciente si es que no atendemos con prontitud. Bien. Entonces es el tema de hoy, diarrea en adultos mayores. Sabemos que el proceso diarreico o diarrea consiste en un aumento frecuente de la defecación. La persona va mucho al baño, que supera, digamos, el ritmo habitual o normal de una persona. Pero para poder calificar un proceso digestivo como diarreico, no es necesario que las heces puedan aparecer líquidas o semilíquidas, aunque esto es lo más común, sino que simplemente el número de deposiciones se vea notablemente incrementada. El dolor abdominal puede aparecer, lo que llamamos espalmos digestivos. Y se puede tener la sensación de urgencia o la presencia de de flatulencias. Entre otros síntomas, hay más. Entonces, aquí sí hay que considerar desde un inicio, ¿no? Antes de empezar a elaborar nuestra estrategia al ir tomando conocimiento sobre el padecimiento en especial que vamos a tratar el día de hoy, que es diarrea presente en los adultos mayores, pues enfocar nuestra estrategia no como una enfermedad, sino la diarrea se considera más bien como un síntoma para que podamos ubicar bien, ¿no? Un síntoma de alguna, o quizás algunas, alteraciones que está teniendo en el intestino la persona. Entonces una vez que... Tengamos presente que todavía hay que indagar más, ¿no? Sí, podemos utilizar plantas que llamamos nosotros en acción terapéutica antimotílicas. Pero no va a ser este tipo de plantas las que van a servir de pilar, de eje. Porque pues es un síntoma. Tenemos que darle mayor relevancia al padecimiento, o sea que hay que indagar cuál es el padecimiento, cuál es la causa, la razón por las cuales aparece la diarrea. No nos quedamos cortos, porque si hacemos exactamente y nos guiamos quitando la diarrea, no estamos resolviendo. No es correcto, no es adecuado, porque la persona pues va a seguir con la enfermedad, con el padecimiento y pues va a haber recidivas, o sea, va a, volver a recaer la persona nuevamente y a cada momento. ¿No? Así ha pasado, ¿no? Muchas personas que se atienden a diarrea toman algo, pero aparece nuevamente porque, pues, lo que está provocando la diarrea no ha sido atendido, está, ha sido descuidado realmente, o se dejó pasar, no se le dio la importancia requerida. Bueno, hay diarreas agudas cuando su duración es inferior a dos semanas aguda. El problema es que si no se resuelve aparece la crónica. Y esa diarrea crónica pues va a persistir por mucho tiempo, ¿verdad? Por lo menos para entender. Más de dos semanas, entonces la persona se va debilitando, ¿no? Se va disminuyendo bastante, se va desnutriendo. Si sí, es lo que pasa, y por lo tanto la está fragilizada la persona, pues otro tipo de enfermedades pudieran acometerle o agregársele. Lo mejor es atender para que la persona no se debilite, no se disminuya. Porque después, para recuperarse, pues tiene que pasar un buen tiempo, pero si le vuelve a dar. Es cosa de nunca acabar. Mejor hay que dar una muy buena solución. Entonces quedamos en que la diarrea crónica es la que persiste por más tiempo. Esto es lo que lleva a muchas personas a estar constantemente en consulta. Problemas diarreicos. Tiene que ver con los, pacien los pacientes que tienen sus características especiales, sus características, pues por la edad son... Adultos mayores. Ya vimos, ¿no? Su estado de salud puede ser más frágil, no en todos, pero tristemente a veces hay mayoría, ¿no? de que están ya fragilizados. También tiene que ver la polimedicación, o sea, polimedicación polide, muchos medicamentos, ¿no? En lo que significa el término. Porque a la persona le da, de edad, a la persona de edad le da por ir acumulando fármacos que no necesita. A lo mejor psicológicamente se da un alivio, pero es una idea no funcional. Es un pensamiento que más bien le perjudica el pensar que tener en su buró. Sí, porque en promedio hay 16 fármacos en un buró de los cuales el mismo paciente ya no se acuerda ni para qué eran, pero lo sigue comprando, imagínense. Entonces, esto de ir acumulando fármacos por si se ofrece, en la medicina olópata no es por si se ofrece. No son suplementos, no son vitaminas, no son vitanutrientes, son químicos. Solamente el facultativo entrenado educado en este tipo de de recurso es el que puede opinar porque conoce no está relacionado y pues la persona va al mostrador de la farmacia y lo pide y bueno la farmacia por vender pues se lo vende bueno entonces aquí es el problema no la polimedicación también la persona mayor es propensa a deshidratarse. Por lo mismo, ¿no? A veces no se acuerda o no se siente con ánimos, su vida cambió, ¿no? Su gente amada, querida, pues ya está en otro lugar haciendo lo suyo, su vida, ¿no? Una separación también ya pudo haber ocurrido, entonces la persona a veces anda desmotivada. Dice, bueno, no tengo ni hambre, pero a veces tampoco toma agua. Entonces es muy propensa la persona por su estado de ánimo, a veces incorrecto, pues que no tome líquidos y se pueda deshidratar. Imagínense si esa persona que de por sí no está tomando agua le da una diarrea, se nos acaba, ¿no? Entonces es una situación muy diferente. Incluso cuando elaboramos su fórmula, pues sí, estamos utilizando plantas que son exactamente para que no haya espasmos cólicos, para también buscar que la motilidad sea adecuada y correcta para que la diarrea por mecánicas biológicas naturales sea contenida. Pero en esta circunstancia tenemos que agregar plantas que en acción terapéutica se llama refrescante. O sea, para que se le antoje beber líquidos. Así funciona. Para mitigar su sed. No hablamos de sed así, de que tengo sed porque tengo los labios resecos. Aunque también funciona así, en ese sentido. Hablamos de sed celular. Cuando están deshidratadas ya las células y necesitan este vital líquido, el agua, entonces nosotros, si la persona no tiene el antojo, no le provoca la sed, tenemos que darle unas plantas que son exactamente que se llaman refrescantes. De ahí este término que fue utilizado por las refresqueras para refrescar. Pero lo que significa realmente es que mitigues tu sed con el producto adecuado, el producto vegetal, las plantas, y que también te hidrates. Pero sí existe en el volar ese, ese término, esa acción, y funciona bastante bien. En este caso, en este tipo de diarrea, tenemos que agregar ese tipo de elementos con esa acción terapéutica, pero también tenemos que agregar plantas nutritivas, porque la persona tiene que fortalecerse la persona tiene que vitalizarse para que pues no se fragilice sencillamente en tiempo muy breve. Bien. Entonces, en este tipo de personas es necesario realizar una actuación más pormenorizada, más focalizada para evitar que la persona se disminuya, porque la diarrea, bueno, sabemos, ¿no? Nos debilita, pero muy pronto, a los pocos días ya sentimos que no podemos ni con nuestra alma. Bueno, entonces vamos a ver las causas, ¿no? Porque también hay que acabar con las causas. Ya entendimos que es realmente la diarrea un síntoma, ¿no? Vamos entonces a la causa real. Puede ser infecciosa. Normalmente van a ocasionar diarrea. Bacterias como la salmonella, la shigella, el staphylococcus aureus también, aunque más a veces está en la garganta, pues también puede infectar otras partes de nuestro tubo digestivo. Y así, la escherichia coli, pues quien no sabe que es realmente muy provocadora de diarreas infecciosas. Ahora, también puede ser por intolerancias alimentarias. Hay gente que nunca se dio cuenta, ¿no? De que, por ejemplo, tomar leche era malo para él, le inflamaba. Llega un punto en que esa inflamación ya no es tolerable porque pasa a ser una diarrea severa. Pero la persona, pues, fue lidiando con eso más o menos y dijo: bueno, me inflama, pero es nutritiva. No, en las personas de edad. Si es muy recomendable, pues no está provocando la intolerancia alimentaria. Es mejor utilizar otro tipo de nutrientes o leches o lechadas que ya le llaman ahora a las que son de origen vegetal, sobre todo de semillas, ¿no? Ese tipo de semillas pues generan igual una leche o lechada. Para este caso tienen que decir lechada, ¿no? por pues, la leche solamente la de la vaca o de algunos animales que tienen ubres. pero bueno en este caso pues habrá que hacer ese cambio para evitar esa diarrea no puede haber alguna infección por intoxicación alimentaria es muy frecuente no cuando hace calor en el ambiente pues en caso se pueden descomponer los alimentos o bien se descomponen más rápido de los que venden en los restaurantes, en las fondas o donde usted a veces pasa con la prisa a tomar un tentempié, pues se les echa a perder más rápido, ¿no? Entonces, pues, esa es una intoxicación alimentaria que después nos deja esa diarrea tremenda, ¿no? Que puede durar un buen tiempo y no podemos nosotros cortarla, decimos, porque pues todo le cae mal a la persona y ya ha batallado bastante, sobre todo gente, pues de la tercera edad, le cuesta más trabajo, ¿no? Ya dijimos el por qué. Bien, también pueden ser las diarreas infecciosas de origen viral. Entonces, cuando decimos de origen viral, entendemos que se instauran, o sea, se ubican, se colocan en nuestro cuerpo cuando la persona de la tercera edad está en situación de malnutrición. Está desnutrido, entonces está más vulnerable, entonces el sistema inmune está más descuidado, no actúa con prontitud, está letargado porque está la persona desnutrida y le pega muy fuerte una malnutrición al sistema inmune. Por eso siempre se recomienda que la persona tenga una buena nutrición. Y bueno, a veces la nutrición... Pues sí se lleva a cabo, pero no con los elementos nutritivos. O sea, tería o cosas empacadas o industrializadas, todo eso, no tiene suficientes nutrientes como una alimentación, pues sin transformaciones, ¿no? O sea, sin, sin que venga en empaque. Porque ya cuando viene en empaque ya está modificada para que dure tiempo en el anaquel. Allí en la tienda, en la bodega. Se tiene que preparar pues, fresco, ¿no? Al momento e ingerirla. Bueno, entonces también la desnutrición nos va a afectar. Bueno, pueden ser distintos tipos de, de virus, como por ejemplo el rotavirus. Y fíjense que es curioso, ¿no? Siempre pensamos que el rotavirus penetra a nuestro organismo, pues vía oral, ¿no? Por la boca, ¿no? ¿No? Muy curioso. Entra por vía aérea, o sea, puede entrar por la nariz y darnos una diarrea tremendísima, ¿no? Bueno, pero hay que saber distinguir. Cuando tenemos ese tipo de infección, la reconocemos porque la sintomatología asociada es como la de un resfriado. Y luego puede haber vómito, ¿no? O sea, puede preceder. Aparece el vómito antes que la diarrea, pero aparece también la diarrea. Y así, para cada infección tenemos que saber distinguir para ubicar y poder dar el tratamiento adecuado. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de la diarrea, ¿no? Ya vimos que puede ser infecciosa, ¿no? pues también por intolerancia alimenticia. Sí, la lactosa, principalmente, o sea, la leche, ¿no? Pues llega un momento, ¿no? En que se fragiliza tanto la función digestiva de que pues ya no, ya no es solamente una inflamación pasajera o leve, sino que también ya se complica demasiado, ¿no? nos da diarrea, entonces hay que evitarlo. También este, hay que analizar que a veces se intoxica a uno con los alimentos, porque pues... Igual estamos más delicaditos del estómago y tenemos que buscar alimentos más sanos, más frescos o recién elaborados y comer a nuestras horas. También hay que platicar acerca de la diarrea inducida por los fármacos. Bueno, platicábamos que se produce sobre todo en pacientes que suelen estar en una situación de polimedicación. Que es el caso de muchas personas de edad. Entonces pues algunos fármacos les provocan diarrea, no al principio, pero pues al estar en una constancia y no tener la necesidad de utilizarlos, pues como efecto secundario, vamos a llamarlo de esta manera, pues aparece la diarrea. Es el caso de los antibióticos antidepresivos que también lo utiliza mucho la persona de edad. Los antiácidos, incluso diuréticos y laxantes. Bueno, hay gente que abusa mucho de los laxantes hasta que se vuelven dependientes de ellos y piensan que es correcto, puesto que padecen estreñimiento, andar con diarrea, pero no, no, no es correcto, no es natural. Existe la diarrea funcional que se le llama. Pues surge por estados nerviosos, ¿no? Ese tipo de conflictos psicológicos se presentan, ¿no? Las personas de edad cuando los llevan o los ingresan a centros hospitalarios o vienen en eh, hogares, ¿no? Para esa edad, ¿no? Que a veces la familia pues toma esa decisión para bienestar de la persona de la tercera edad y pues sí las primeras manifestaciones que puede tener la persona es un síndrome diarreico que le puede durar un buen tiempo si sí, ahí se encuadra también tiene que ver con la interacción ambiental encontrarse la persona de dar un ambiente pues nuevo no grato a veces es Extraído de su entorno habitual, a veces, tristemente, habrá que mencionarlo, forzado su ingreso a este tipo de centros, pues diarrea que puede ser peligrosa, ¿no? Porque aparte de que hay un conflicto psicológico, no se está adaptando la persona, y a cuál edad cuesta más trabajo salir de un entorno. Conocido o familiar, como quiera llamarse, y de pronto ser ingresado, o uno mismo se ingresa ¿no? a ese tipo de centros, pues sí, ese batallar puede venir acompañado con una diarrea, puede ser severa. Bueno, diarrea crónica es aquella diarrea persistente, recurrente, que puede incluso ser debida a un colon irritable. Puede haber un tumor, ojalá no. Una inflamación del intestino como colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn. O ya viene una incapacidad que hay que mejorar, ¿no? La alimentación. Adecuada a la edad. Sí, definitivo. Porque si no, va a haber una incapacidad para digerir y absorber los alimentos. Es lo que llamamos el síndrome de la mala absorción. Te tendrías que tomar un tratamiento para la mala absorción para que entonces sí absorba bien los nutrientes y su cuerpo se vitalice. También se le clasifica esta diarrea, diarrea crónica como una diarrea inflamatoria, sí, porque está presentándose ya inflamación en el tracto digestivo. Y así podemos tener, por ejemplo, una diarrea facticia. Era que platicaba que es autoinducida por el abuso de laxantes. Pero cuidado, ¿eh? se está debilitando la persona porque la, el laxante generalmente trabaja el químico. Los naturales, no, los vegetales, lo que hacen es depurar hígado para que no esté congestionado, que es lo que se considera el origen en herbolaria. De un estreñimiento. Pero lo que se hace es: si el estreñimiento es un síntoma, hay que ver el órgano que está afectado y generalmente caemos o recaemos a que es una situación hepática que hay que resolver, el hígado que hay que curarlo. Entonces, en el caso de la diarrea, pues habrá que tener cuidado con utilizar laxantes, porque esos irritan el recubrimiento mucoso y así es como provoca la salida de las heces. Pero es una irritación que debe de evitarse, ¿no? Bueno, vamos a ver con qué plantas podemos atender esta situación en la cual, pues ya sabemos, ¿no? Aparece, pues espamos, cólicos, dolores, una diarrea acuosa, vómito, a veces el excremento que analizar que es líquido. En ocasiones llega a contener sangre si no atajamos. Tiene moco, tiene pus, tiene olor fétido. Pero bueno, suelen cursar con fiebre. Entonces hay que tener mucho cuidado porque se evita mucho a la persona y muy pronto. Vamos a escuchar a Berenice. Tiene comentarios muy interesantes acerca de qué planta podemos utilizar para atender esta situación. Adelante, te escuchamos. Bienvenida. Gracias Rodrigo por la invitación. Pues estamos platicando de las hojas de guayabo. Como ya lo habías mencionado, mencionado, ayuda mucho a tratar los problemas de la digestión en caso de diarrea, pero tiene otros grandes beneficios. Mantiene los niveles de glucosa estables en el cuerpo. Para la persona diabética, tomar el té de hojas de guayabo trae grandes beneficios a su salud, regula los niveles de glucosa. También nos encontramos que estos pacientes sufren constantemente de diarreas y su digestión es muy sensible. Tomando el té de hojas de guayabo tenemos grandes beneficios para estos pacientes, también para nosotras las mujeres. Cuando pasamos por la menstruación y existen muchos cólicos, Tomando el té de hojas de guayabo podemos aprovechar su acción antiinflamatoria para reducir estos cólicos, que a veces son muy fuertes y postrantes, que estás con el cólico todo el día. Tomando el té de las hojas de guayabo mejora mucho ese dolor. También nos encontramos que estas hojas contienen gran cantidad de vitamina C. Ayuda a tratar resfriados, tos, catarro fortalece el sistema respiratorio, me va a ayudar a, combinado con miel, tenemos gran beneficio para elevar el sistema inmune y salir de esta infección en vías respiratorias. También nos encontramos que es un gran depurador sanguíneo, elimina triglicéridos, colesterol, ácido úrico. Al ser esta planta, las hojas de guayabo un gran depurador sanguíneo, me va a ayudar a perder peso y también tonifica la digestión. Si pasas por diarreas o a veces estreñimiento o gastritis y colitis, tomando el té de hojas de guayabo bajamos de peso y tonificamos la digestión. También ayuda mucho a la función cardíaca. Pacientes hipertensos bien pueden tomar las hojas de guayabo para depurar su sangre y mejorar el ritmo cardíaco del corazón. Mejora mucho la circulación. También lo podemos utilizar en caso de varices. Cuando las piernas se sienten pesadas y, y cansadas, podemos tomar este té de hojas de guayabo. También nos encontramos que tiene una acción diurética. Si tiene varices y aparte tiene retención de líquidos, podemos tomar el té de hojas de guayabo para eliminar esos líquidos estancados y que las piernas se encuentren fuertes y que también tenga mayor movilidad. También lo podemos utilizar en baños. Es una planta altamente astringente y antioxidante. Si padece por la piel flácida o hay infección de acné, podemos utilizar estas hojas de guayabo en baños o en la zona afectada. Hoy en día pasamos por mucho estrés oxidativo. Esto provoca que salgan canas, que salgan arrugas, que tengamos manchas. Haciendo un baño con las hojas de guayabo, vamos a tratar todo esto. Se mejora la salud de la piel, se quitan las arrugas, se quita la flacidez y la piel se muestra joven, hidratada, fresca. También nos encontramos que tiene grandes beneficios en el cabello. Usted puede tomar las hojas de guayabo y también ocuparla en baño para tratar la piel, el cabello y va a mejorar la salud de todo nuestro organismo, Rodrigo. Bien, vamos al cuarto. Y regresamos. Bien, continuamos. Ya estamos aquí a su disposición, listos para elaborar las fórmulas que usted necesita. Le recuerdo que para que le llegue bien su fórmula, cuando así nos solicite usted alguna, necesitamos un correo electrónico a donde enviarla para que una vez que ya terminamos de elaborarla se mande con prontitud para que igual usted no tenga tardanza en iniciar un tratamiento adecuado y correcto. Bien, la repetición de este programa, pues es en la noche por internet a las nueve de la noche. Le doy la página para que, si gusta escucharnos, www.radio la del ángel de tu salud.mx. Nuevamente les menciono www.radio la voz del ángel de tu salud.mx. Bien, les recuerdo que, pues, Elaboramos en el curso del programa una fórmula herbal. Entonces les recuerdo que la colocamos en otra página, en una página de internet para que ahí esté disponible. Puede usted entrar desde cualquier dispositivo a la página y bueno, ver la fórmula que se dio. Y bueno, si le interesa, puede usted adquirir la fórmula a través de la tienda en línea. O bueno, si no... Si no es así, usted piensa que alguna persona necesita una fórmula que su conocido, su cercano, se lo puede enviar ahí mismo, con, a través de la página, enviar a un amigo, ya se le envía para que aproveche, no, la utilidad de una fórmula herbal bondadosa que favorece bastante a la persona sin efectos secundarios. Bueno, usted puede adquirir su fórmula en línea, como les decía, a través de la página. Y pues le va a llegar a su domicilio, si así lo requiere, sin costo alguno. O sea, la fórmula, el envío de la fórmula no tiene costo. ¿Verdad? Hay que aprovechar esa oportunidad. Bien. La página entonces para fórmulas www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx ahí están las fórmulas bien para comunicarnos también podemos hacerlo a través de las redes sociales tales como Twitter o Facebook bueno para comunicarse a través de Twitter arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse por Facebook. El Ángel de tu Salud, México. Bien, esas son las redes sociales por las cuales podemos interactuar para comunicarnos. Ahora vamos a dar los números telefónicos de nuestros patrocinadores, las direcciones y números telefónicos de nuestros patrocinadores. En Ecatepec, Estado de México. Tienda autorizada en Avenida Vía Morenos, número 46 en San Cristóbal, Ecatepec. Frente a Laboratorios Salud Digna y Estación del, Mex, del Mexibus. ¿verdad? Estación del Mexibus, Estación San Cristóbal, Ecatepec de Moros, Estado de México. Anotamos el teléfono para pedir informes. 55 57 70 68 40. 55 57 70 68 40. La atención es denuncia a sábado de 9.30 de la mañana a 6.30 de la tarde. En Texcoco tienda autorizada también. Texcoco, Estado de México. Tienda ubicada Nicolás Bravo 214, primer piso, Colonia Centro, entre Fray Pedro de Ganti y Leandro Valle y a una cuadra de la catedral en Texcoco, Estado de México, frente a Copel. Anotamos el teléfono: 59 56 88 6776 595688 59 59-56-88, 67-76, tiene en la Villa Ciudad de México, calle Garrido número 203, entre Calzada de Guadalupe y calle Juan Diego, a una cuadra de la Basílica, a una cuadra de la estación del Metrobús Estación Garrido y a una cuadra de la estación del Metro Estación Villa Basílica. Anotamos el número telefónico. 55 15 49 0061. 55 15 49 0061. Tienda en el pasaje Catedral de Ciudad de México. República de Guatemala número 10, interior, 122, primer piso. Subiendo junto al elevador en el centro histórico de la Ciudad de México, atrás de la catedral. Metro que queda cerca, el metro Zócalo. Metro Estación Zócalo. Anotamos el teléfono para pedir más informes. 55 21 27 85 44. 55 21 27 85 44. Tienda autorizada en Chalco, Estado de México. Está ubicada en la avenida Cuauhtémoc 36, entre calle Riva Palacio y calle Palma, frente al banco HSBC. En Charco de Díaz Cobarrias, Estado de México, el teléfono anotamos 55-59-82-73-72. 55-59-82-73-72. Ahora en Naucalpan, Estado de México. Avenida Gustavo Vaz, número 4A, en San Bartolo, Naucalpan, Estado de México. Se encuentra ubicada la tienda frente al Salón de Eventos Flamingos. Anotamos el teléfono para más informes. 55, 53, 57, 24, 74. 55, 53, 57, 24, 74. Bien, ahora ya dimos las direcciones, vamos a proceder a elaborar nuestra formulación del día de hoy. Tiene que ver con la diarrea en adultos mayores. Bueno, escribamos el padecimiento. El número de deposiciones se ve notablemente incrementado. El dolor abdominal puede aparecer, lo que llamamos espasmos digestivos. Se tiene la sensación de urgencia, o sea, corre en el que te alcanza, o bien hay flatulencia, esa incomodidad de gases intestinales. La diarrea puede presentarse de manera brusca, a veces suele ir acompañada de vómitos y espasmos digestivos, o sea, ese dolor abdominal. Suele cursar con fiebre, pues a veces es indolora, aunque al momento de la evacuación, pues sí aparece el dolor muy fuerte, ¿no? El excremento es líquido y en ocasiones contiene sangre, moco o pus y es dolor muy fétido. Bueno, entonces vamos a fortalecer de manera que pues, se tenga mayor resistencia a los padecimientos tales como las inflamaciones ¿verdad? intestinales que son los que van a provocar que haya diarrea, mayormente las intolerancias alimenticias y otras cosas que ya mencionamos. Pero bueno, se presentan estos síntomas y hay que atacar de una vez, utilizando buenas fórmulas. Anotamos, utilizamos hojas de guayabo, nuez de castilla, propóleo de abejas, cardo santo, nuez moscada, pata de cabra. Otra vez, guayabo hojas, nuez de castilla, propóleo de abejas, cardo santo, nuez moscada, pata de cabra. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas, una cucharada sopera para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Si hay que tomarla como agua de uso, porque a la vez se convierte en un suero, ¿eh? entonces necesitamos... Que la persona no se deshidrate, entonces hay que tomar el cocimiento como agua de uso y ya se está hidratando con los minerales que se necesitan. Bueno, cápsulas anotamos: cápsula de ajo, cápsula de nopal, de arcilla gris y de ginseng de Brasil. Acuérdense que la persona no se adapta a veces a las circunstancias que ya cambiaron en su entorno o pues, en su vida. O en su plan o proyecto de vida, entonces hay que adaptarla. Utilizamos ginseng de Brasil. Bueno, digo las cápsulas otra vez: ajo, nopal, arcilla gris, ginseng de Brasil. De estas cápsulas, una de cada una se toman antes de cada alimento. Una de cada una se toman antes de cada alimento. Ahora, el suplemento adicional, para este caso muy importante, ¿eh? que tenemos que nutrir a la persona prontamente limpiarla, depurarla, desintoxicarla y también utilizar plantas antídotas, porque si acaso la persona ha utilizado muchos fármacos que no requiere. Bueno, eso lo dictamina el facultativo correspondiente. La bueno, el producto que es adicional se puede tomar solo, se puede tomar como coadyuvante de esta fórmula: clorofila vegetal, elixir con clorofila vegetal. La clave es 1805, clave 1805. Elixir con clorofila vegetal. Se toma un vasito dosificador al levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse. Se toma dos veces al día. En la mañana al levantarse un vasito dosificador y luego antes de acostarse otro más. Dos veces al día y se toma diariamente. Vamos al cuarto y regresamos. Bien, continuamos. Vamos a dar asesoría herbolaria a las personas que nos llaman vía telefónica. Así es de que vamos a iniciar para darles sus fórmulas. Comenzamos. Bien, buenos días. ¿Con quién hablo? Bueno, miren, yo quiero una fórmula para mi papá que se llama Julián Martínez Ortiz. Tiene 85 Sí, de acuerdo, años. le hago su fórmula, pero ¿con quién hablo? Con María Eugenia, soy su hija. Bueno. Sí, María Eugenia. Entonces, es para tu papá. Dame sus datos. ¿Qué edad tiene? 85 años. ¿85 años? ¿Cuánto pesa? 55. ¿55? ¿Su estatura, talla? Unos unos, cincuenta y tantos. Como que se encogió su cuerpo. Bueno, ahora dime qué le sucede. ¿Qué tiene? Mire, él tiene mucha debilidad tiene tres días que no se levanta dice que tiene debilidad muy fuerte sí. no tiene fuerza, tiene mucho cansancio dice que su cuello le duele mucho y más al estar acostado y el próstata lo tiene sí. demasiado inflamado y tuvo fuerte infección sí. en los en las vías urinarias y le duelen los riñones sus sí. pulmones se encuentran dañados y este y, y padece de mucha flema él, él él cocinaba mucho en leña y le, y le da de repente como sí. una congelación en el cuerpo y, y deja de respirar y li, lucha por la respiración y cuando se le va pasando sí. empieza con temperatura muy elevada es, y se moja hasta su ropa sí. entonces este también dice ahorita que tiene que, que tiene alergia y en las noches le molesta mucho se le pone ro rojo como granitos y le da mucha comenzón. Eh, estuvo sí, hospitalizado porque pues le pasó lo que le mencionó y también estuvo con fuertes diarreas sí. por cualquier cosa, se le enferma el estómago y dice que cuando come siente malestar como si tuviera piedra. Y pues tiene muy mala memoria. Sí. Eso es lo más urgente de, de ahorita de lo que le está pasando. No se levanta de bueno. la cama, estuvo internado por esta situación, pero sigue mal. Bueno, vamos a fortalecerlo. Reforzarlo bien para que tome nuevamente energía y pueda levantarse, ¿no? Por su propio pie. Sí, doctor. Muchas bueno, entonces gracias. voy a hacer. Con gusto, con gusto. Bueno, entonces voy a hacerle sus plantas, su fórmula de plantas. Bueno, entonces empezamos, utilizamos el telacandón para esa persona, el telacandón. Vamos a ver qué otra cosa más agregamos. Agregamos menta verde, ¿es correcto? Utilizamos hojas de frambuesa también. Utilizamos malvamonte. Vamos a utilizar también no es pecana, así se llama. No es pecana. Magnolia japonesa. Ya está. Todo lo que necesitamos en plantas. Telacandón. Menta verde. Hojas de frambuesa. Malvamonte. No es pecana. Magnolia japonesa. Mezclamos las plantas juntas por partes iguales, ya mezcladas. Una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua, 10 minutos de hervor. Lo que lo tome después de cada alimento. Por lo menos unas 3 veces al día. Bueno, ahora vamos a buscar los suplementos adecuados. Entonces vamos anotando: cerezo silvestre. Hierba, hierba de ámbar. Borraja con prímula. Necesitamos otra más. Brami con leucina. Ahora sí. Cerezo silvestre. Hierba de ámbar. Borraje con, borraja con prímula. Brami. Una de cada una y se toman antes de cada alimento. Me dio gusto atenderte. Ahora atendemos a la siguiente persona. Buenos días, ¿con quién hablo? Buenos días, doctor. Este soy María Juana Mendiola. Buenos días. Hernández. ¿María Juana? Sí, María Juana Mendiola Hernández. Bien, adelante, te escucho. Sí, mire, doctor, mi esperanza es en usted porque me detectaron que tengo osteoartritis Sí. Los dedos de las manos ya no tengo chuecas y luego en las rodillas ya no tengo nada de cartílago. Me duele la cadera y me truenan los tobillos. Bueno, ¿qué otra cosa? Este, que tengo diabetes. ¿Qué otra cosa? Estoy perdiendo masa muscular. ¿Qué más? Y se me olvida comentarle a la señorita, pero tengo varicis. Sí, varices, traigo, correcto. ¿Qué y, más? Y traigo dolor de cerebro. Sí. Y este se me olvidan mucho las cosas, doctor. Bueno. ¿Qué edad tienes? Y tengo 53 años. ¿Pesas? 57 kilos. ¿Y tu estatura? 152. Un metro dos Bueno, sí, está bien. Bueno, entonces, osteoartritis principalmente, ¿no? Diabetes, mala circulación. Bueno, hacemos la fórmula, claro que se puede. Entonces, vamos anotando lo que vamos a ocupar. Utilizamos Simonillo, Tamarindo Malabar regalicia también, mirra gomosa, ajalté, y utilizamos también azafrán, raíz. Entonces fue lo siguiente, simonillo, tamarindo malabar, regalicia, mirra gomosa, ajalté, azafrán mezclamos las plantas por partes iguales bueno, las mezclamos todas juntas y mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toman antes de cada alimento antes de cada alimento bueno ahora suplementos utilizamos calcio de coral aceite de salmón Omega 3, Rosa Mosqueta. Nuevamente, entonces, Calcio de Coral. El fosilizado, hay que notar ahí: Fosilizado. Aceite de Salmón. Omega 3, Rosa Mosqueta. Bueno, ya tenemos la fórmula. Me dio mucho gusto atenderte. Ya nos vamos. Gracias por su atención, gracias por su compañía. Gracias, Berenice. Fue un gusto, Rodrigo. Me despido con una frase de Confucio. Aprender sin pensar es esfuerzo perdido. Pensar sin aprender, peligroso. Hasta luego, que esté muy bien. Este fue, programa, este fue su programa, El Ángel de tu Salud. El Ángel de tu Salud, el Ángel de tu Salud, el Ángel de tu Salud. Escúchenos de lunes a viernes por esta estación.